acompañando y más que nada la juventud que tiene este valor agregado que es transmitir el mensaje de esperanza que hoy le inculca a Sergio Massa. Siempre vamos a estar con un partido nacional y popular, y ya le han abolido el impuesto a las ganancias, que fue un reclamo de esta CGT permanente. Y bueno, todo lo que haga la difusión para que el domingo la gente recapacite y piense en el futuro, ¿no? Que Unión por la Patria lo garantiza. Poder llegar a la comunidad hoy, que es la que visita esta plaza, pero que escuchen la voz de las juventudes, que escuchen quizás a quienes no transitaron los momentos históricos, incluso la crisis del 2001, porque eran compañeros muy pequeños, de la importancia que tiene la participación sindical, el rol del Estado, sobre todo para nosotros los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, es una manera de dar un cierre en esta plaza mítica y heroica con el nombre del General San Martín y frente al compañero electo intendente. Y bueno, dar una pequeña muestra de lo que venimos haciendo, los recorridos que venimos haciendo por las diferentes plazas, por los diferentes barrios. Y bueno, hoy a poquitas horas del cierre de campaña y de una nueva elección, venimos acá a hacer el puntapié final y bueno, aportar nuestro último granito de arena para que el compañero Massa conduzca los próximos años.